Saludos para todos presentes, grato tenerlos aquí con nosotros. Esta sexta versión del Encuentro Nacional de Educación Ambiental, iniciativa encabezada por nuestro Programa Departamental de Educación Ambiental, que ha logrado integrar otras direcciones como la de ICOPAN y sumar cerca de 20 instituciones, colegios y asociados de profesionales. Y nuestras cooperativas de agua y electricidad tienen un objetivo muy concreto para con nosotros. Fortalecer el proceso de educación ambiental promoviendo espacios de intercambio de experiencias, generando una participación activa de las diferentes instituciones públicas o privadas para compartir las herramientas y metodologías innovadoras en educación ambiental, enfocadas a la promoción y valoración del patrimonio natural en nuestro departamento. Todos presentes tenemos muy claro lo importante y necesario de promover este tipo de espacios de intercambio de experiencias. Son la oportunidad de conocer herramientas y metodologías que implementan distintas instituciones para así lograr llegar a diferentes públicos que requieran información sobre la problemática ambiental que actualmente estamos afrontando. Hoy iniciamos el sexto Encuentro Nacional de Educación Ambiental. Agradecer a las instituciones, Amigos de la Naturaleza, Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, el BETAS, Proyecto de Pasaje Resiliente GIZ, WWF Bolivia y el PNUD, quienes han brindado su gran apoyo. Al mismo tiempo agradecer a las sociedades de profesionales, Colegio de Ingenieros Ambientales de Santa Cruz, Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales, tanto AVIS Bolivia como AVIS La Paz, y el Colegio Biodo de Santa Cruz. Destacar la participación de nuestra cooperativa CRE, que de manera desprendida se nos ha sumado a este reto, y a Saguapac, que como otras instituciones son parte del comité impulsor. Sin dejar de lado, también agradecer al Museo de Historia Natural Noé Bosque Mercado. Es importante destacar que en el proceso de organización y coordinación del encuentro, el comité impulsor planteó la necesidad de trabajar en la construcción del Plan Departamental de Educación Ambiental, con talleres que permitieron identificar líneas de estrategia que sean parte de las mesas de trabajo en el segundo día del encuentro. Como Gobernación de Santa Cruz y desde la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, queremos que se mantenga ese impulso y se logren integrar en más instituciones para concretar este desafío de construir ese Plan Departamental de Educación Ambiental que permite irá guiarnos en el proceso de concientizar a nuestra población para que sea parte de la conservación del patrimonio natural de todos ustedes. Nuevamente agradezco a todos los presentes y espero que este sea un evento beneficioso para todos ustedes. Y esperamos que con las actividades que tenemos estos dos días en el encuentro podamos aprender todo, un poco más de lo que es la educación, cuidar nuestro medio ambiente y para proteger justamente lo que se nos viene más adelante. Muchísimas gracias.